Con apenas 17 años recién cumplidos, Jesús Antonio Montaño Duarte es un experto en hacer tortillas de harinas grandes, de las que conocemos como sobaqueras. Esta habilidad la aprendió desde los 12 años al observar cómo su mamá las hacía y con solo ver dominó rápidamente el arte de amasar y estirar la masa para colocarla en la hornilla y así ver nacer su creación. Una deliciosa tortilla de harina calientita, actividad que lleva 5 años realizándola día a día. Pues mi mamá es la que me enseñó, ella es la que sabe desde muy chiquita y pues me gustó aprender. Sí. ¿Desde cuándo, desde qué edad aprendiste? De los 12 años. ¿De los 12 años? 12. ¿Y qué, y se te hizo difícil, se te hizo fácil? ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil de hacer tortillas que te...? Lo más difícil es amasar. Ajá. Y lo, pues, lo más fácil pues es estirarla nomás. Ajá. ¿Por qué amasar? ¿Que tiene que su punto? ¿Cómo? Es que tiene su punto, tiene que llevar su manteca lo que es y pues el agua y cómo queda amasado también. ¿Cómo cuántas tortillas te avientas al día? Son 17 a 20 paquetes lo que hacemos, lo que hago aquí. Originario de San Pedro el Saucito de la colonia Primero de Mayo, Jesús se traslada de ahí a la capital sonorense todos los días, pues su trabajo como tortillero lo llama a estar desde las 8 de la mañana en un puesto de venta de comida que se ubica en el Boulevard Quino y Gómez Farías. Pues estoy trabajando aquí y estoy estudiando también. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando para enfermero. ¿Quieres ser enfermero? Sí. Pero lo de las tortillas no lo vas a dejar. No lo dejo. Sí, lo que más me gusta. Para él no es un sacrificio trabajar haciendo tortillas y no le da vergüenza, ya que lo hace con gusto y con una sonrisa en la cara, pues es una labor que le gusta mucho. Jesús quiere ser enfermero, por ello de solo ayudar a su mamá doña Francisca Murrieta en un negocio de comida en San Pedro, ahora lo ha convertido en su principal fuente de ingresos para pagar los gastos que implica ser estudiante universitario. Se levanta a las 4 de la mañana todos los días para a temprana hora tomar un camión que lo traslade de su casa hasta su lugar de trabajo. Ahí labora alrededor de 7 horas para luego regresar a bañarse y cambiarse de ropa para después volver a Hermosillo para asistir a sus clases. Hace 4 viajes al día en la combi que le cobra 12 pesos. Él elabora en su trabajo de 17 a 20 paquetes de 12 piezas cada uno, es decir, 340 tortillas de harina al día y a la semana son 2.380. No, mi hermana ni mi hermano saben. ¿Y son más grandes que tú? Son más grandes, mi hermano tiene 19, mi hermana 21. Yo pues de 17 años. Para su compañera de trabajo Rita Ugarte Flores, es un excelente compañero, muy responsable y no se arrepiente de haberlo ido a buscar hasta San Pedro para proponerle trabajo. Y nos dijeron que era pues el mejor tortillero que había en San Pedro. Uh-huh. Y por suerte pues se vino para acá. Uh-huh. Y es buenísimo para hacer tortillas, la verdad. Muy trabajador. Llueva, trueno, relampague, él está aquí. Uh-huh. Él está aquí, viene desde muy lejos y aún así aquí está. En un poquito de historia, las tortillas de harina llegaron a Sonora, traídas por los españoles, mismos que antes del descubrimiento de América estuvieron dominados por la cultura árabe y de ella aprendieron muchas formas de aprovechar el trigo. Con imágenes de David Ballesteros, Rosana Domínguez, Azteca Noticias.